Este sábado 7 de diciembre, vecinos, autoridades, el alcalde de Maipú, Cristian Vítori, y el presidente de la República, Sebastián Piñera, dieron por inaugurado el nuevo hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada, que podrá comenzar a atender público solo a partir del próximo jueves, ya que el Departamento de Obras Municipales debe recepcionar las obras que aún faltan por terminar, pero que gracias al compromiso del gobierno y la empresa concesionaria, los próximos días los detalles serían resueltos. La buena noticia para los vecinos de Maipú es que hoy día se entrega este hospital a la comunidad y durante la semana sin duda que vamos a poder ya comenzar a funcionar, que es lo que todos esperamos en Maipú. El ministro de Salud nos ha garantizado que aquí se va a dar una salud de excelencia y eso es lo que nos preocupa. Y por lo tanto yo creo que hemos logrado el objetivo, vamos a poder cumplir ambas cosas y eso nos tiene muy conformes. El trabajo más importante acá evidentemente fue los trabajos técnicos, de los equipos técnicos del Ministerio de Obras Públicas, de la concesionaria, del Ministerio de Salud y del municipio. Aquí había barreras técnicas que había que librar y existió la voluntad para lograrlo y eso es lo importante. Las autoridades presentes recorrieron las nuevas instalaciones que albergarán a cerca de 1 millón de vecinos de Maipú y Cerrillos y que tuvo una inversión de 155 millones de dólares, tanto su construcción como en su equipamiento. Este hospital, que es un hospital de última generación, no solamente porque tiene una infraestructura moderna y eficiente, sino que además porque tiene un equipamiento médico que no tiene nada que envidiarle a ningún otro hospital en ninguna parte del mundo. Este hospital, junto con el Hospital de la Florida, son los únicos dos hospitales en América Latina que cuentan con telemedicina y especialmente con teleradiología. Y por lo tanto pueden conectarse con cualquier hospital del mundo para poder compartir y analizar los diagnósticos y en consecuencia mejorar la capacidad terapéutica que este hospital va a aportar. La máxima autoridad comunal destacó la importancia de este centro para los vecinos, además de señalar cómo a lo largo de los años este sueño siempre estuvo presente en el alma de Maipú. Tenemos una buena noticia para nuestros vecinos de Maipú y Cerrillos. Está dando a luz uno de los anhelos y sueños más grandes que hemos tenido en los últimos 50 años. El Hospital para Maipú. Atrás quedarán en el recuerdo nuestras madres y abuelas viajando a Santiago por Avenida Pajarito, rogando que el parto no ocurriera en el taxi o en el auto del buen vecino que las traslada. Atrás quedarán las largas esperas y filas en el San Borja Arán para una intervención quirúrgica. A partir de hoy aspiramos a que el Estado de Chile le entrega a los vecinos de Maipú y Cerrillo un servicio de salud de excelencia. 375 camas, 11 pabellones, 41 boxes de consulta médica y 1.500 funcionarios conforman el moderno recinto que en Maipú ya es una realidad.